A través de los distintos programas fuimos mostrándole cómo conocer Nueva York en tan solo 8 días, mostrando el itinerario, las fechas importantes, y hoy la propuesta tiene que ver con los días libres. Les recordamos que quedan los últimos lugares para abordar el vuelo de Copa Airlines, que desde Asunción del Paraguay partirá rumbo a Nueva York el 21 de noviembre en una salida grupal que propone la empresa de viajes y turismo Quo Vadis. Es una época ideal para participar de los inicios de los festejos de la Navidad en el país del norte, que arranca con el desfile del Día de Acción de Gracias organizado por la tienda de departamentos Macy's desde hace 86 años, para dar paso al Viernes Negro, en el que las rebajas para las compras navideñas son inigualables. Hoy queremos detenernos en algunos lugares que puede visitar en las mañanas y tardes que están previstas como libres en el itinerario. Y el recorrido lo puede iniciar descubriendo el Central Park mientras disfruta de los preparativos del desfile de Acción de Gracias. A título ilustrativo le contamos que recibe anualmente 25 millones de visitantes, que aparecen en numerosas películas y que, a pesar de su apariencia muy natural, contiene varios lagos artificiales, 2 pistas de patinaje, áreas de hierba usadas para diferentes prácticas, y lo más innovador es la existencia de caminos y puentes para peatones, carruajes y otros vehículos. En la saga de cafés de la ciudad no puede dejar de conocer Third Rail Coffee, un reducto para los amantes del buen café a pasos del Washington Square en Greenwich Village, para hacer un alto en los recorridos turísticos o simplemente ir a probar su variedad de cafés y riquísima pastelería. Son muy comunes las tiendas de vinos que ofrecen degustaciones gratuitas. Cada barrio de Nueva York tiene su encanto y sus peculiaridades, pero el más famoso y compenetrado con su propia cultura es Chinatown, el barrio de inmigrantes chinos más grande del mundo. Allí puede comprar desde ropa, comida y accesorios muy variados y muy baratos. En Little Italy puede degustar las mejores pizzas y pastas que los italianos también introdujeron en el país. Un dato muy curioso es que en ese barrio, donde accionó el popular personaje de Al Capone y otros mitos de la mafia italiana, se venden souvenirs relacionados con esas épocas de la Cosa Nostra. El uso de Internet es sumamente útil a la hora de elegir los espectáculos, y la recomendación de esta agencia es la de buscar por este medio los shows y los musicales del Madison Square Garden y Radio City Music Hall que pudieran interesarles. Eligen el día, la hora y la ubicación, lo garantizan con la tarjeta de crédito y retiran con su pasaporte o DNI el billete de entrada. En el próximo viaje les sugeriremos más lugares de Nueva York para conocer en sus momentos de tiempo libre.